¿No visteis a los guardias civiles salir y dejar de ello? Díganos algo, hombre, un poquito. Que es un honor poder hablar con un representante electo del pueblo catalán en el Parlamento de Cataluña, aunque esa persona tenga más personas bloqueadas en Twitter que votos en Cataluña. No le quiero marcar la pauta a Pedro Sánchez de lo que tiene que hacer. Esto debe ser alergia, ¿eh? No crean que... Trump trepitja fort, en tots els sentits. Durant la visita a la nova seu ha perdut la primera fila i no ha optat a recuperar-la, apartant de mala manera el primer ministre de Montenegro. Bueno, chica, esto es el bife, el trife y el hombro. El nuevo papa es un hombre humilde, muy parecido a mí, lo que probablemente explica por qué me gusta tanto. A mí la que me gusta declinar es la palabra humildad, ¿no? José María Bartomeu también se pronunció sobre la situación del expresidente Sandro Rosell. ¿Qué haces? Del expresidente Sandro Rosell. I would try anyway, but... You know, they're used to them. No me lo puedo creer. Oh, God. This is superhuman. Pedazo de friki. Mira, me casaba el 15 de mayo. Sevilla jugó la final, evidentemente, contra el Zenit de San Pedro, contra el Dnipro. Y tuve que suspender la boda porque yo tenía que ir a la final antes que casarme, evidentemente. Claro que sí, campeón. ¿Qué les parece? Este lo ofrece... Una funeraria para seguidores blancos. Y se ve así. Espera, que no quiero. 100 kilos, madera de cedro, una réplica muy conseguida del Bernabéu, el escudo del Madrid por dentro y por fuera, donde también se puede ver la Copa de Europa. Precioso. Unicao. Mira, tiene su cerveza ahí, ¿vale? Este es el fallo. ¿Cómo se puede fallar? Eres más inútil que una cerveza sin alcohol. I comencem els millors, amb el número 10, la veritat oculta sobre Elisabet II. Isabel II, si tú pones en Google, vas poniendo Isabel y ¿sí? Ya te sale, pues Google te dice, ¿pero de España o de claro. Inglaterra? Y ya cuando le pones de España, lo siguiente es ninfómana. ¿En serio? Sí. Se ha pasado a la historia, quizá injustamente. Digo joder. Injustamente porque el nivel o sea, lo del canal de Isabel II entonces era una metáfora. Te hemos visto sufrir en el campo de fútbol con Piqué. Ay, sí. Cuando le viste la primera vez... Cuéntame. ¿Estabais haciendo qué? Hace 14 años. Desde entonces vive conmigo, ha viajado conmigo, duerme conmigo, sabe con su mirada y mi mirada cómo estoy y yo le doy todo lo que me pide y más. No pot ser això. En nuevo lloc, vaquerizo pelaous profesional. Estrenamos dentro de los 5 vídeos con Mario cada semana un tutorial de YouTube y ahora te vamos a poner el tutorial, ¿vale? Sí. Tiene que ver con pelar huevos duros. Que no muy bien, si bien. Bueno, todos los bien? Días pelo huevos duros, sí, sí. Es mi... Lo primero que hago por la mañana es pelarme un huevo duro. Fíjate eso. Peeling away the broken pieces leaves us with a larger hole in the bottom and a smaller hole in the top. Bring the egg to our mouth. And blow. Maravilloso. A ver si consigues pelarlo como en el vídeo. Joder, está duro, ¿eh? Claro, es un huevo duro. Lo que tiene... Es que hay algunos que tienen la cáscara muy pegada. Depende de la gallina y del huevo. Así. Ah, ahí venga. Venga, no me des, ¿eh? No, pero no me... Tú ponlo para abajo, que así saldrá mejor. ¡Ahora! ¿Queréis intentarlo otra vez? Ahora te digo que sí. Venga. A la una, pero es que si proyectamos no, mejor. Ahora sí. ¡Sóplame! ¡Bien! ¡Lo he sacado! Mucho mejor.
Doncs perquè serà una gira de dues setmanes a cinc ciutats dels Estats Units, de la costa oest i de la costa oest. ¿Cómo has dicho? De la costa oest i de la costa oest. ¡Qué bueno! ¿Qué parte del cuerpo le sobresale a alguien con protagonismo? ¿Lo qué? ¡Pronactismo! Pues no me he traído las gafas del cerca. ¿Qué prenda de vestir puede tener cuñá? ¡Otro más! ¡Cuñá! Y Jesús Cibera, que también va a estar con nosotros hoy, así que... Dígale que no. David Cibera. Ricky Martín con 14 años con el grupo Menéame. ¿Vos di? No. No, menudo. Menudo. Mira, si vos fes el graciós, fes la carrera de payaso. La Navidad, la Semana Santa y las fiestas patronales de verano. Pues la Iglesia quiere ir contra ellas. Sí, no lo sabía. Perdón, la Iglesia no. La izquierda quiere ir contra ellas. Lo he dicho al revés. ¡Ah! Rajoy quiere traer las cuentas de 2017. Se siente. Cifras sobre la altura del Teide. Sí, dime. Se han dado cantidades desde 3.000, unos 3.300 euros. 3.300 euros. Yo encantada. Yo soy la paja. ¿Cómo? Yo soy la paja que lleva el carbón. ¡Ay, qué mente más sucia tienes! Las casas a lo largo de los siglos se les han inclinado un poquito, tipo la torre de pizza, ¿sabes? Fabanigana, que está ahora. Tipo la torre de pizza, ¿sabes? Muy bien, rubia, muy bien. No hago las cosas para que me apetezca hacerlas a mí. No pero quiero someterme al escrutinio. ¿Qué dices? Someterme al escrutinio. ¿Hay una parte de tu cabeza que la tienes como dormida? A Baltasar Picornell, por resistirse a la autoridad durante la fiesta del Correbú. ¿Eh? Fiesta del Correbú. Gene Wilder. ¡Soy sordo! Richard Pryor. Soy ciego. No me chilles que no te veo. Yo no voy a autorizar la celebración de ningún referéndum que afecte a la unidad de España. O referéndum o referéndum. La ley se aplicará. Nuestra demanda cabe perfectamente en el ordenamiento constitucional. Mientras yo sea presidente del gobierno, yo no voy a hablar de ninguna manera de la liquidación de la soberanía nacional. Missatge rebut. Si pueden, lo harán. Amb el número 8, compte, que ve el xèrif. Soy Antonio, soy el xèrif de l'Ortí. Mare de Déu. A mi m'ha gustado siempre, nunca le he dado la espalda a nadie, he dado la respuesta, miro para allá, para acá. ¡Qué personaje! Como buen xèrif, siempre consigo la mujer que yo quiero. ¡Anda ya! Llevo un pantalón vaquero y una camisa de verano, un pañuelo que hace juego en esto y el sombrero de un poco de pistolero. Soy así, me gusta la elegancia. Pero lo que nunca puede faltar es... La estrella. ¿Qué estrella es esa? La estrella de los Reyes de Boca. ¿Qué diantres es eso? Bueno, si queréis conocerme... Aquí en l'Orquí, el xèrif de l'Orquí. Aquesta gent tota tancada, però ja. L'estat espanyol ha gastat 290 milions d'euros en protecció de fronteres, amb tanques, amb valles, amb ganivets, i 10 milions... en refugiats. No és un país tan dolent en el sentit de que accepta i naturalment facilita que les persones que arribin es puguin integrar. I després sí que s'està gastant diner en defensa, però és necessari, i més avui en dia quan hi ha aquesta amenaça terrorista internacional jihadista. Anda, por Dios. Me cago en tu muela española. Yo soy un cazador de tips, de consejos. Vale. Y he venido aquí a buscar consejos para eso, para sentirme un poco más bien con mi cuerpo y ya me entiendes, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué me recomiendas? Yo que sea feliz. Mama, que está cucufada. Sí, Roger Moore va marcar també tant a la televisió primer, en blanc i negre, per cert encara, com després en color, i a través de les pel·lícules de James Bond va marcar què, la nostra joventut, la nostra infantesa, una mica tot, no? Més la teva que la meva. ¿Ah, sí? Sí. Zasca en toda la boca. Quiero enseñaros una cosa, porque lo curioso también de esta empresa, Blanca, que esto quiero hablarlo un poco contigo, hay un producto que está en todos los supermercados que es Aragonés 100% y seguramente no tendrías ni idea. A ver si es capaz de hacer tal cual.
Pues creo que me voy a dejar llevar por mi intuición y por esa fotografía que tienes detrás de ti, que es esos carritos. A mí me da pena el chico. Hacienda ve indicios de delito en el caso de Cristiano Ronaldo y cree que defraudó 15 millones en 4 años. ¿Algo que decir, Miki? ¡Que hemos ganado la liga! ¡Sí! Mira aquesta imatge. Veiem el president Josep Maria Bartomeu amb el executiu Albert Soler, el responsable dels esports professionals. I Josep Maria Bartomeu, que s'ha tret les ulleres, i està llegint tantes i tantes felicitacions que segur que està rebent el president del Barça per aquesta 29a Copa. El rei de Copa, sense cap mena de dubte, no només l'estat, sinó també de qualsevol lliga. En setena posició, com diria Joan Laporta, el Loro. Ja la vols obrir? Sí, home, sí, deixem sortir una miqueta del carbassó. Però un moment. Hauríem... No, mira, deixa el que es pugui sobre la taula. Un Loro! Ells necessiten temps i paciència i a poc a poc anar agafant confiança. Sí, ja ha marcat territori, eh? Huele a caca. És que probablement se't vol pujar tu. Sí, ja ho sé. Ah, doncs això sí. El propietari és calvo i li agrada anar amb els calvos. Pot anar voltant i això, i a més ja els hi va bé, perquè d'aquesta manera fan una mica d'exercici. L'únic que... Cuidao! Bueno, la qüestió és poc a poc, amb el temps van agafant confiança. S'està cagant a la butaca. Surt! No, el sofà no, que esclar. Que desastre! Creus que podria pujar sobre l'Oriol? Bueno, pot ser, pot ser que sí. També pot pujar sobre teu. Ui, va. No, mira, se'n va. Adiós! On se n'ha anat? On el tenim? Fem el seguiment? Sí, home, clar. Sí, clar. Vinga. Ha anat aquí, que no ataqui aquesta butaca, que és d'un altre programa. Animales. Terminan desquiciados. Héctor, el prompt. I aquest matí el senyor Tomàs Molín ha arribat tot esverat. Anava a dir amb els pèls de punta, però ja m'heu entès, ja m'heu entès. Iba a decir Chenoa, pero no, Lolita. Sí, pero como yo soy así... ¿Cómo, bajita? Oye, ¿eres consciente de que nadie te está prestando atención y que todo el mundo está...? Perdona, mi madre me está prestando atención. No, tu madre está preguntándose quién te ha regalado ese jersey. Ellas hacen su homenaje. No, no. Desde las tumbas de los faraones, las gemelas. Seguro, muchas gracias. Gracias. A descansar y a comer un poco, que estás tísico. Sí. Esto sí es una calabaza. Igual que la cabeza que tiene mi esposo. Yo estoy a favor de que gane el tequila este. A favor. Además tiene un peinado sospechosamente parecido al tuyo. Oye, deja de meterte con mi pelo porque tú no, hoy vienes... No, me estoy metiendo con tu pelo. Tú hoy vienes con el pelo de Donald Trump y yo no he dicho nada. Ay, el trapo de mano. No, no me lo coloques. Pero sí da igual de fea con el trapo que sin trapo. Ponte el trapo y punto. Tomás Roncero. Comentando una jugada polémica de Cristiano. ¿Sí? Hay contacto de Mangala con Cristiano. O sea, penalti. Hashtag a la Madrid. Siempre hay que dejarlo ahí, cara. A lo que arroba granafino contesta. También hubo contacto entre dos hermanos, o sea, tus padres. Esto es el prom. El nuevo fiscal, jefe anticorrupción, Manuel Moix, Moix le llaman, tiene el 25% de una empresa en Panamá. Ole. Esto es como cuando Maradona jugaba los partidos contra la droga. ¿Qué parentesco une a Rafa Nadal y a Miki Nadal? Son tío y sobrino. Ninguno. ¿Y qué son entre sí Miguel Ángel Nadal y Miki Nadal? Tío y sobrino. No, sí, ninguno. Entonces, ¿qué parentesco une a Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal? Yo qué sé, ninguno. Ahora sí. Pues estos son tío y sobrino. ¡Cuña! Quin artista flamenc en nom de crustaci cantava como el agua. Uf. Ay, como el Calamar. Agua. ¡Hijo de la gran trucha! Como hobby tiene la cocina. Sobre todo le gusta mucho la repostería. Qué guay, qué guay. Sí. ¿Eres bollera? No. No tengo remedio, ¿no? Què fas aquí, tio? Sóc un angelet. Has vingut a nedar? Sí. Són els àngels, els posem al darrere. I llavors la gent que va més lenta té algú que la pot acompanyar. En Raül Romeva diu que és un àngel. Això se n'assabenten a Madrid i ho declara anticonstitucional, eh? Muchas gracias a todos por venir. Tenemos hoy un público muy especial y en concreto tenemos dos celíacos que... Siempre estamos preocupados porque el estudio a veces contiene trazas de gluten.
Total, es una enfermedad inventada, tampoco pasa nada. ¡Ay, mar de Déu, mar de Déu! ¿Verdadero o falso? La televisión pública de Baleares, IB3, lleva un mes emitiendo Atrápame si puedes, que en su versión mallorquina se titula Acabaum si pots. ¡Mal quedas embolcat! Accessoris Manresa 4x4, concessionari oficial Land Rover del grup Sala Team a la Catalunya Central, us ofereix aquest espai. А с помощью которой оператор, значит, следит за состоянием, скажем так, что жалоб и заявлений в адрес того, что не поступало, не поступало. И вот, и как бы там 3 года служил. Вот как бы 3 года служил и... 3 года служил, и так мне 3 года, как бы... Amb el número 5, visca el famós Piquiqui. ¿Cómo se llama tu esposo? Mi marido se llama Manuel. Manuel. Manuel, ¿qué más? Manuel el Piquiqui. Un nom curiós i suggerent. El célebre Piquiqui. ¿Y por qué? Porque da mucho al pico. No, hija, no. Porque no, era... No, pregunte, no, no. A ver, no, le gustaba mucho sí. Al fútbol, le gustaba mucho jugar al fútbol. Y cuando jugaba al fútbol, que era portero, cogía un cubata en un lado y el cigarro en el otro lado. Es mi ídolo. A ver, dile que piquiqui, se ponga... El Piquiqui. Piquiqui, ponte tú. Piquiqui. No se quiere poner, es muy vergonzoso. Ay, muy vergonzoso. ¿Es muy qué? Muy vergonzoso. Bueno, pues que no se ponga. Sino Piquiqui, que... para parar los goles no eras vergonzoso. Anda, y para pa hacer 4 hijos tampoco. Oh. Abuelas, 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 abuelas. ¡Va para arriba, Paco! ¡Paco, mira! ¡Se ha matado, Paco! ¡Toma! Sigue, sigue, sigue. Y voló. Vemos que no lleva el cinturón de seguridad puesto. ¿Por qué? Pues porque no lo llevo. No, contra esto no se puede. En quarta posició, hi ha fans per a tot. Me acordé de la anécdota que contaste de que te ocurrió en Malasaña. ¿Eh? Ah, en la calle. En la calle. Cuando un chico estaba ahí miccionando y todavía con las manos... Bueno, claro, no había... Ni... faltas de higiene. Claro. Te puso lo... y te pidió la foto. ¡Ex! Me pasó algo parecido. En un festival. Esos baños, ¿no? Masivos que hay, los que entran 3 personas o 4, ¿sabes? Me suena, y mucho. Y alguien, por sorpresa y por la espalda, se intente hacer un selfie contigo. ¿Sin avisarte? Sin avisarte y cuando tienes un asuntillo entre manos. Y de repente oyes a tu espalda, Guille, gírate y sonríe. Y ves una cámara. ¿Era muy alto? No, no, no. El... No, no era alto. ¿El solicitante? No era, no era alto, no. Pero estaba apuntando al sitio. ¡Tení, va, tení, va! ¡Tení!
Curiosamente, este actor, que dio vida a Juan Carlos I en una serie, Felipe y Leticia, es concejal, mira tú por dónde, por Esquerra Republicana. Sin embargo, en la tele hizo del rey Juan Carlos. Rafael Alberti. No, no le Tras entrar en el Congreso de la mano de UPyD, cambió el rosa por el naranja de Ciudadanos. Es diputado de Ciudadanos. Antonio Resines. Ara per triar el lloc, fas una mica... Bueno, l'experiència, però que l'home és molt raro. O sigui que l'home és molt raro? Molt raro. No té normes, és una mica anàrquic, diríem. És anàrquic? Sí, com si fos de la CUP, així és una mica... Rosalia Pons, bon dia. Bon dia. I aquí primer para el vella, que estiuenca. Sí. Un vestit sense màniga. Tornes a estrenar vestit. I ja està. Molt bé. Sí, però ja estrena vestit. Calces, perquè porta calces avui, eh? Ah, home, sempre home, porta calces. Això. No, de vegades se les deixa. Què dius ara? Sexy. Oh, quin mentidera. Mira, no ens ensenyis, eh? No ens ensenyis. Ai, 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 ai. Corta esto, porque esto es muy verde. La casa donde nació Hitler se convertirá en un centro para discapacitados. ¡Hombre! Ah, bueno, pues lo que hemos hecho aquí con el Valle de los Caídos. Efectivamente. ¿No? Oye, ¿qué te estás pasando? En latín, mediterráneo significa en medio de... piernas. ¿Qué dice hippie colgado? ¿Qué se dice que te pasa cuando besas la calva de alguien? Que te queda... que te mojas los labios. ¿Qué pasa? ¿Que está sudado el calvo? ¿Usted ha visto alguna vez un fantasma? No, yo que no soy de aquí. Y arribem al número 3, al retorn d'un vell conegut. Oponente número 3, un aplauso para él. Sí, por favor. Ya era hora, por favor. Trichen. El rapero de ahora caigo. No, otra vez no. Esta vez vengo a por los 100.000 euros. O sea, me quitaron los tres comodines esa vez, pero esta vez vengo a claro. Por los 100.000 euros. Vamos, sí. Yo lo que quiero decir es que más pedetes no, ¿eh? Uy. El manuscrito de qué obra de Lewis Carroll fue regalado a una niña de 12 años. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué es esto? ¿El manuscrito? ¿Quién es Lewis Carroll? Pues nada, toda esa gentuza aquí bailando en Ahora Caigo. ¡Calli! Dalí escribiendo, Pocahontas, viva En busca del Valle Encantado. ¿Cómo pueden decir estas chorradas? Manuscrito, ¿pero qué es un manuscrito? Por favor, que no puede... Dime, Arturo, no me pienso... ¡Oh! ¡Uf, qué pena! Una que se cae por un agujero, una chica que se cae por un agujero... Punky Brewster. No eres guapo y no eres feo. Pero... una cosa intermedia, ¿no? Sí. Hombre, tú también estás en ese punto también. Me faltó el respeto. No me gusta. ¿Y lo del asesor es necesario tenerlo aquí, el asesor? Es que mira cómo me contestó. ¡Oh! Demà tornem. ¡Qué bien! Y tornem... No, demà no tornem. Tornem dilluns, que ja m'estic embolicant. Ai, pobrecito. Demà torna-hi amb demà. Dilluns tornem. Bé, que tornem dilluns. Ay, que torrem dilluns, que torrem demà. No, no ha pasado nada, a ver, nadie se da cuenta. I acabarem d'Adam i Eva. Sí. L'Irma jo, qui ets tu, l'Adam o l'Eva? A veure si vols canviar alguna cosa. No, però és qui mossega, no? I era qui mossegava, no tindríem pilotes, home. Tenemos gente hoy, si no me equivoco, atención. Estamos todos muy intrigados, tenemos que verlo. ¡Guatemala! Yo digo sitios al azar y, oye, y... ¡Guatemala! Que éramos como una gente... El estrés, los nervios, los disgustos puede hacer que a uno se le ponga el pelo blanco o se le caiga de golpe. ¿Qué hay de cierto? Quita bicho. Dime algo de tu filosofía de vida. La mía. Con la moto por ahí. Necesito se vea un NEM. Cuando me he traído las gafas del cerco. ¿Com era la vida a la ciutat? Dues hores per vindre de Malgrat a Barcelona. Que és el que demanaria. El que reclamaria pic i pal a tots. A pic i pal a tots. Aquesta nit, el retrovisor. Ja és aquí el número 2, un rècord molt lamentable. Vamos a tirar. Y la primera en toda la frente porque es la quiebra. Mal empezamos. A la piragüe, a la quiebra. Home, no fotem. Arantxa, a tirar. Sí.
Hay que parar, no hay que perderlo, hay que perderlo y lo perdimos. ¿A qué están jugando? Esta es la tuya, No me lo creo, ¿eh? Es de ser inútiles, ¿eh? ¡Arancha! Tío, ¿en serio? Es una vergüenza, hombre. Que no, que paso, que yo tampoco quiero. Tira, sí, dale, no, tira. Me la suda. Once quiebras y 13 pierdes. Eso solo yo, ¿no? En total, no. En total, 24 tiradas fallidas. Tenéis el honor de haber batido el récord en 11 años. ¡Jamás! Després ho intentarem trobar. Ara amb el vídeo intentarem trobar el final del cable. Què estàs fent? Que és un cable molt llarg i que no té final. Sí que té final. El deus tenir aquí, a dins de la cadira. Bueno, en fi, és igual. És el Tomàs Molina, és un desastre. Per favor, Tomàs. Prou, ja ho arreglarem en el vídeo. Bueno, bé. ¿Qué cosas se hacen ahora en la televisión? ¡Atención al pajarito! ¡Hola! Ahora es tarde. Bueno, un whisky a dormir. Utilizadme para lo que queráis. Había un gordo que empezó a insultarnos. Tenemos la oportunidad de comportarte como un poco. Me hago pensar en el tipo de pesad. Y dime tú qué hago yo ahí. Hola, soy Ignacio Farray y el próximo miércoles nos vemos en APM, el dios de la comedia. Os puede tocar a vosotros, igual que me tocó a mí, con varios tentáculos. Aquest dimecres, Ignacio Farray a l'APM. Y esto es por Shiva, por la comedia. I per fi, en el número 1, el millor dels millors. Com més alt és l'ego, més dura és la caiguda. ¿Vais a terminar vuestro paso por Top Chef con un duelo? Yo siempre he deseado una final con Montoro, pero también me apetece ganarla a Raquel definitivamente y demostrar que tengo más cocina que ella. No te hagas el chulito. Me merezco estar aquí y que a lo que he venido no es a pasar pruebas y pruebas, sino a ganar. Se ha visto un pelín sobrado. Ponlo en el runner, si es que no hay más. Raquel no se merece ganar, Toche. Es una persona muy insegura, que no se lo creía ella a sí misma. Va a hacer a mix. No sabe cocinar y no sabe más que montar platos. No hay color. Aquí hay cocina, tío. Molta ràbia. Ahora sí estoy orgulloso que digan que soy un estrella Michelin. Esto es. Ya ves, tío. Mi plato, no sé si tiene más elaboración que el de Raquel. Mi plato es mejor. Se nota mucho. Nosotros somos profesionales de la cocina. Pasad, ¿no? Me veo ganador. Creo que he hecho una cocina de alto nivel. Es una cocina cocina. No es una cocina de ensamblaje. Ya basta. El ganador de la cuarta edición de Top Chef España es... Hola, muy buena gente, soy labrador. A los tíos les voy a dar toda la envidia y a las tías se le va a caer la bragas al suelo, así que nada, lo de siempre, ya me conocéis. Ah, no, no, pero ¿qué es esto? Aquí tanta gente que tenemos que empezar, están aquí los técnicos. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! ¿Y queréis hacer lo de... ¡Andy's coming! Muy profesional. Enséñame, enséñame algo de lo que tengo. Mira, mira, el tanguita. ¿Esto qué es lo que es? Un tanga. ¿Un tanga modesto? Mira. La braga que yo gasto. Yo, por desgracia, también estaba allí arriba y me echaron para abajo, por suerte. Yo tengo una defunción firmada de una cornada. Caramba, no me diga. Y a los 21 días resucité. Bueno, es que los milagros existen y solo hace falta creer en ellos. Més nivell i aviam si t'endavant algun dia algú, pues... Arriba el dia que algun guanyi, no? Oye, ¿no te importaría repetir eso? Arriba el día que algún guañe, ¿no? Como Cristiano Ronaldo. Ahora el producto está seco y hay que moverlo. Romena, Romena, nena. Con garbo, Sara. Ay, Sara.
¿Y ahora que vais con ellos y hacéis la ruta y todo, qué tal? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Bien. Sí. ¿Y la mañana qué tal? También bien. ¿Está claro? ¿Y el almuerzo? Bien. ¿Y el bien? Bien. Es usted muy pesado. ¿Eres más del bien o del mal? De bien. Us vull dir que la independència periodística cal que la defenseu cada dia plantant cara amb coratge.